Es momento de irnos al móvil con Emiliano Wickman por esta audiencia que se va a desarrollar 14:30. ¿Cómo andás, Emi? Buen mediodía. Buenos días para todos ustedes, buenos días para todos los televidentes. Sí, 14:30 horas está previsto que ingrese por allí Gustavo Penadez, quien, recordemos, está recluido con prisión preventiva en la cárcel de Florida, y también lo hará el profesor de historia Sebastián Mauvesín, quien está en la cárcel en la localidad de Minas. ¿Qué es lo que se va a definir en esta jornada? Bueno, si finalmente la justicia extiende la prisión preventiva por la cual están ellos dos. Recordemos, ¿qué es la prisión preventiva? Bueno, la fiscal en su momento, Alicia Aguione, le imputó a Gustavo Penadez 22 delitos muy diversos, pero todos relacionados a la explotación sexual, también al abuso de menores de edad, y a Sebastián Mauvesín 7 delitos por un tema referido a colaborar justamente con Gustavo Penadez para que pudiese hacer de esas víctimas. En aquel momento, la jueza Marcela Vargas dio lugar a los delitos que le buscaba imputar, para que la población entienda. Imputar quiere decir que lo acusa formalmente. No está condenado todavía, eso es un proceso que lleva mucho tiempo, pero sí, en aquel momento la fiscal pidió la prisión preventiva porque entendía que Gustavo Penadez, por ser un ex senador de la República, por tener los contactos que tiene, podía de alguna manera intervenir en la investigación que llevaba adelante la Fiscalía de Delitos Sexuales. Es por eso que se va a prisión preventiva y se prevé que hoy la Fiscalía, al igual que la defensa de las víctimas, piden que esa prisión preventiva se extienda porque aún faltan, por ejemplo, brindar declaración a alguna de las víctimas, la investigación todavía continúa, entonces ellos van a solicitar que continúe en prisión preventiva. ¿Qué va a pasar la defensa de Penadez y Mauvesín? Bueno, van a pedir que vayan a prisión domiciliaria porque entienden que la investigación continuó y las personas que en aquel momento se creía, no, porque en realidad fueron condenadas ya, que colaboraban con Gustavo Penadez en intentar identificar a las víctimas, en hacer que no declaren, en buscar datos de familiares. Aquel diagrama, recordemos que había formado Carlos Tarocco, el exdirector del Comcar. Bueno, esas personas fueron condenadas. Entonces la defensa de Mauvesín y de Penadez entienden que ellos podrían continuar con prisión domiciliaria porque no van a intervenir o no van a interceder, mejor dicho, en esta investigación. De todas maneras, como es el 90% de los casos, es muy probable que la jueza continúe dando la prisión preventiva, que es lo que va a solicitar la Fiscalía. 14:30 está previsto que arribe Gustavo Penadez. De todas maneras, si antes surge algún tipo de novedad, los vuelvo a convocar. Ahora retornamos al móvil de exteriores con Emiliano Wickman. Adelante, Emi. Gracias, Humberto. Bueno, hace unos minutos nada más ya ingresó aquí al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez Gustavo Penadez, el ex senador del Partido Nacional. Van a ver ya con las imágenes de Osiris de León cómo ingresaba luego que fue, bueno, trasladado desde el departamento de Florida, donde se encuentra recluido. Se prevé que la audiencia comience a las 14:30 horas, una audiencia que, por la característica del caso y porque se está hablando de explotación sexual de menores, va a ser reservada, es decir, no va a tener acceso la prensa a presenciar esta audiencia. De todas maneras, en esta oportunidad, recordemos que lo que se va a buscar es si se extiende o no la prisión preventiva, es decir, que Gustavo Penadez y Sebastián Mauvesín, quien lo ayudaba con estos casos, continúen en prisión de forma preventiva mientras la Fiscalía de Delitos Sexuales avanza con la investigación. Se da la particularidad también en esta oportunidad que Gustavo Penadez va a estrenar, si se quiere, su nueva defensa. Recordemos que luego que él fuese imputado y fuese enviado a prisión preventiva por estos 22 delitos, bueno, él decidió cambiar la defensa y ahora estará a cargo de Homero Guerrero y Laura Robato. Van a ser los defensores de Gustavo Penadez, al tiempo que Sebastián Mauvesín continúa con el doctor Juan Carlos Fernández Lechini. Se prevé que sea una audiencia que lleve algunas horas, ya se los había adelantado.
adelantado en la anterior intervención, la defensa de los imputados va a buscar que vayan a la prisión domiciliaria, al tiempo que la Fiscalía va a intentar que se pueda extender otros 180 días la prisión preventiva del ex senador del Partido Nacional.